careful with your pretty eyes and run with me. You're dumb. Cause you and I are a secret. Feel my drift against your skin. Cause honestly, let's hold our breath. This is so real. Just you and me, let's escape, girl, tonight. Hey, hola gente, los saluda Will. Hoy venimos con algo nuevo para nuestra serie de reviews o impresiones con una moto que viene decidida a reclamar su lugar dentro del bajo cilindraje. Así que sin mucha intro, suscríbete y dale like, que vamos a comenzar. Y sí, como lo pone en el título, hoy venimos con esta señorita, la Pulsar N160, la cual llegó como una renovación de la NS160, que fue una versión más recortada de la mítica NS200, que ya llevaba bastantes años en el mercado sin ser actualizada. En estos últimos meses, Bajaj India ha presentado esta nueva versión, ya he visto sus características oficiales y hoy detallaremos sus dos versiones. Así que, comencemos. Su diseño. En cuanto al asiento, se pueden apreciar cambios. En el modelo anterior, el sillín era de dos puestos y el pasajero estaba más elevado. Sin embargo, en el modelo nuevo, si bien aún sigue teniendo la división de los dos puestos, la diferencia de altura es mínima, de manera que para el pasajero muy probablemente la visión frontal estará bloqueada por la cabeza del conductor. Y en cuanto a la comodidad, habrá que esperar a tenerla disponible para saber si es aún más cómoda o por el contrario es más rígido el asiento. El portaplaca cambió un poco. En lo personal, siempre me gustó el de la NS200, ya que era bastante pequeño con el tamaño suficiente para la placa y los direccionales. Ahora en la nueva es un poco más extenso y se ve como una sola pieza, digamos. Son pequeñeces, pero al final son cambios. Algo que me llamó la atención es que en los renders de la página de Bajaj Global no se veía el burro o caballete central. Lo bueno es que en el video promocional sí se puede ver que aún lo trae, y eso es algo muy bueno, ya que para algo tan sencillo como lubricar cadena es necesario. La quilla también fue remodelada, ahora es un poco más grande, lo cual da más protección al motor y al escape, además de que mejora la aerodinámica. También se cambió el slider de defensa. En lo personal, el de la versión anterior se veía más resistente, de tubería como más gruesa. Por otro lado, en la versión nueva son tubos que se ven más delgados, que fácilmente se pueden doblar, pero lo que menos uno quiere es tener que ponerlos a prueba. En cuanto al escape, conserva el estilo de no tenerlo y en su lugar solo tener un tubito que sale desde el catalizador, además de que ahora le agregaron una tapita para hacerlo ver estéticamente mejor, aunque no lo cubre completamente, y en mi opinión es lo único que le hizo falta. Por último, todas las pastas en general fueron actualizadas. En este modelo implementaron bordes más rectos, que le da una apariencia no solo robusta y detallada, sino también deportiva. La NS era de bordes más curvos, que solo la hacían ver robusta, aunque en su defensa era un diseño que desde el 2012 no se había cambiado. En resumen, el modelo N160 de vista es el mismo que la N250. Así que el que compre la pequeñita se sentirá que tiene una moto más grande, pero el que compre la 250 no tendrá mucha sensación de exclusividad, puesto que en apariencia es difícil saber cuál es cuál. Lo que no se le puede quitar a ninguna es que desapercibidas no van a pasar. Desempeño. Recordemos que en este apartado no vamos a hablar de su ficha técnica, hay suficientes videos al respecto y los pueden buscar. Sin embargo, lo que sí les puedo decir es que en números está casi a la par de la versión actual, con diferencia de unos cuantos decimales entre una y otra. Más allá de eso, se le pueden ver otros cambios significativos, empezando por el hecho que ahora trae dos válvulas en vez de cuatro, lo cual era una de las especificaciones que más destacaban de las Pulsar. Como sistema de alimentación, en este caso nos viene únicamente con inyección electrónica en ambas versiones, lo cual es perfecto para mejor consumo y aprovechar al máximo el potencial del motor. Y en lo personal, me parece bien para estar al día en tecnología y dejar atrás ya el carburador. Por otra parte, habría que ver cómo le importa el distribuidor de Colombia, ya que hay muchos usuarios que siguen prefiriendo el carburador, ya que es más fácil llevarla a mecánicos convencionales y por consiguiente es más económico. Y hablando del consumo, su capacidad del tanque: en el modelo antiguo tenía una capacidad de 12 litros, pero el modelo renovado ahora es de 14 litros. Y bueno, tú dirás, hombre Will, pero son solo 2 litros. Pero yo te aseguro que esa cantidad puede que te haga falta para llegar a la gasolinera más cercana en una puerta.
puro. En otros aspectos ya no tenemos crank o encendido por patada, el cual aún lo incluía en el modelo actual y puede presentar una complicación para aquellos que quieran esta moto para trabajar, ya que si te da problemas la batería, la única opción para encenderla, obviamente además de reemplazarla, será empujándola. En resumen, la N160 viene con un motor apenas con lo suficiente, optimizado para responder para cualquier tipo de uso que le quieras dar, y su consumo deberá llenar tus expectativas. Rodamientos. En este apartado se pueden ver diversos cambios. Primero, en cuanto a las llantas, las medidas ahora son distintas. Anteriormente en la delantera teníamos 90-90, que estaba bien, sin embargo para el desempeño que tenía era mejor una llanta con más contacto. Ahora en el modelo nuevo nos trae medidas 100-80, justo y necesario a mi opinión. Con la llanta trasera solía traer 120-80, nada que decir, apenas lo justo. Por otra parte, la N160 tiene medidas 130-70, que está excelente para cualquier tipo de uso, y con la opción de que por el ancho de la tijera se le puede montar hasta una 140-70 por estética y para mejor estabilidad en curva. Algo que desanima es que, así como en la actual, las nuevas seguirán trayendo llantas de la marca MRF y lo de siempre. Para uso cotidiano y moderado están bien, pero para correr y manejar fuerte, lo cual es lo que acostumbran a hacer los que compran las Pulsar, definitivamente hay que montar llantas de una mejor calidad. En cuanto a los frenos, ya hay cambios interesantes, empezando por el hecho de que la versión actual solo tenía ABS delantero con un disco de 240 mm. Ahora en el modelo nuevo nos trae dos versiones, y aquí es donde se empiezan a notar cambios. En su versión básica trae disco delantero de 280 mm, que de por sí ya es mejor que el anterior, y respaldado por sistema ABS, por supuesto. Por otro lado, tenemos la versión premium, cuyo disco ahora mide 300 mm, el cual es la misma medida que trae la NS200 y la Dominar 250. Hasta me atrevo a decir que es el mismo disco, y obviamente con sistema ABS. En cuanto al freno trasero, en su versión sencilla nos trae un disco de 230 mm, misma medida que el modelo anterior, y en la versión premium es igual la medida, sin embargo cuenta con la asistencia de ABS, que es una excelente mejoría teniendo en cuenta el potencial de esta moto. En resumen, en este apartado han hecho unas mejoras muy interesantes comparada a la versión actual, así que a mi parecer quedarás más que a gusto, lo único es la calidad de las llantas. Sus luces. En este apartado han habido cambios interesantes. Lo primero es que la farola ha cambiado completamente, ahora tenemos dos líneas LED que sirven para circulación diurna, y en la luz principal ahora es LED, y ya era hora. O sea, la Pulsar venían con la misma iluminación halógena desde el 2012, ya era tiempo de que renovaran ese sistema y su diseño. Aunque hablando de la estética, me recuerda mucho a la farola de la nueva MT-03, quizás no lo tuvieron en cuenta los diseñadores, pero es difícil no verles la similitud. Lo importante es que la calidad de la iluminación ha mejorado significativamente. En cuanto a la luz trasera, sigue siendo en LED con muy buena ubicación para ser visto al momento de usar el freno, y su diseño se ha actualizado, pero conserva el concepto del stop trasero que ya tenía el modelo actual en forma de dos líneas, digamos. Finalmente, con las direccionales sí es algo decepcionante. Si bien ahora su diseño es algo distinto a las actuales y un poco más pequeñas, sigue siendo el bombillo de toda la vida, y lo que te pone a pensar es que esta es una moto con buenos avances tecnológicos como inyección electrónica y ABS doble canal, pero mantienen las luces de bombillo. En fin, a la final del día cumplen su función. En resumen, en este apartado viene equipada con lo suficiente, además de que el diseño actualizado le da una apariencia fresca y en utilidad apenas para lo que se necesitan. Su tablero. En este apartado se puede decir que ocurrieron cambios interesantes. Lo primero es que el tamaño del tablero cambió, ahora es un poco más ancho, supongo que es debido a que al cambiar el diseño de la farola dio la oportunidad de cambiar las dimensiones del tablero. Como podemos ver, sigue conservando el tacómetro análogo, y aquí hay opiniones divididas. Hay personas, y puede que sean la mayoría, que prefieren un tablero completamente digital, ya que es ir a la vanguardia de la nueva tendencia, pero en lo personal me gusta ese detalle de tener un tacómetro análogo y con el resto de indicativos en digital. En cuanto a lo que podemos ver, sigue conservando la misma información del modelo pasado en cosas como hora, dos parciales, soporte lateral o pata puesta, aunque ahora tenemos un agregado, y es que podemos ver cuál es la marcha engranada, detalle que en la Pulsar 200 o 160 no tenían, y puede que no sea
signifique mucho, pero si consideras esta como tu primera moto, créeme que saber en qué marcha vas te va a ayudar muchísimo. Por último, su iluminación es muy buena para leer el tablero durante el día y no tener problemas con el sol, algo que a mi parecer es bastante útil. En resumen, en cuanto a utilidad mejoró un poco, aunque a decir verdad era un tablero que su única falla a mi parecer era no mostrar el cambio actual. Tiene lo que necesitarás ver y saber, muy bien iluminado, y ahora con el nuevo diseño le da un look moderno y fresco que tanto necesitaba. Respaldo. En este apartado no es mucho lo que se puede decir. Ciertamente la distribución de las Pulsar ha cambiado y ahora es UMA quien está a cargo desde finales de 2019 cuando fue anunciado y en principios de 2020 cuando entró en vigor, al menos aquí en Colombia. Y desde ese entonces se puede decir que, basado en los comentarios de los nuevos compradores hasta el momento, el servicio postventa de las Pulsar ha mejorado significativamente. Habiendo dicho eso, ya depende de ellos cuál versión vamos a tener disponible. Originalmente, en la India, la N160 viene en dos versiones, la básica, solo con ABS delantero, inyección electrónica y disponible en tres colores. Por otra parte, tenemos la versión premium con ABS doble canal que va a estar en un solo color que ellos llaman Brooklyn Black. Sin embargo, habría que ver si el distribuidor las importa tal cual las dos versiones disponibles o si deciden recortarle cosas como hacen otros distribuidores, solo porque algunos usuarios piensan que la tecnología no vale su costo y solo quieren un motor pequeño pero que corra como uno de alto cilindraje. El mejor ejemplo es que a día de hoy, aunque en la India solo está la NS160 con inyección y ABS delantero, el distribuidor de Colombia solo maneja dos versiones, con y sin ABS delantero, precisamente por lo que hablábamos, porque gran parte de los usuarios piensa que su seguridad no justifica esa diferencia de costos. Por último, no recomendaría comprarla inmediatamente sea lanzada, pienso que es mejor darle un tiempo en el mercado para saber cuáles van a ser los posibles errores de fábrica que traiga debido a su ensamble aquí, y aún más importante, darle tiempo para que tengamos los repuestos disponibles y en dado caso que necesitemos hacer alguna reparación o cambiar algo, no quedar sin moto porque es demasiado nueva y hay ausencia de partes. Ahora, si tú me preguntas, bueno Will, pero todas estas, ¿sí recomendarías la Pulsar N160? En lo personal definitivamente la recomendaría, independiente de cuál sea tu propósito. Si la quieres para trabajar con ella, es muy buena opción, pienso que su consumo es moderado, obviamente si le aprietas, pues lo vas a notar en tu bolsillo. Por último, al usarla todo el tiempo, el desgaste sería mayor, así que vas a necesitar repuestos más constantemente, y si bien suponiendo que algunos de la NS160 aún le sirven, igual como estará nueva, también varios repuestos no estarán disponibles. Si es para ir al trabajo, a la uni o movilizarte casual, por supuesto que es recomendada, ya que al menos el modelo actual es bastante cómoda, no es un motor que despide mucho calor y para moverte en el tráfico apenas perfecta. Y si finalmente tu intención también es salir a rutas con ella los finde, te aseguro que llenará tus expectativas. A la final, las Pulsar, otra cosa no, pero juguetonas hasta decir no más. En cuanto a su precio, no entremos en detalle, ya que haciendo la conversión a su costo en India equivale a menos del costo de la NS160 actual, pero como sabemos que si entre impuestos, costo de importación, que si la bebida para el pana del parqueo, en fin, su costo llegará más elevado que el actual. El punto es que analizando un poco el mercado, la FZ 2.0 sigue con luz amarilla de toda la vida y sin frenos ABS. Eso sí, es una excelente moto con reputación de muy buena calidad y de buena marca. En cambio, la NS160 actual nos trae inyección electrónica y ABS delantero, prácticamente por el mismo precio. Así que suponiendo que el modelo nuevo llegara con un precio un poquito más elevado, la colocaría como una buena competencia de la X-Blade 160, por ejemplo, que tiene las mismas prestaciones tecnológicas, pero su única ventaja es la marca. Entonces, como podemos ver, la veo muy bien posicionada y con muy buenas características que la ponen a la par de rivales fuertes de marcas más prestigiosas. Ya la decisión debería ser basada en lo que te permita tu situación económica. Y bueno gente, esta sería mi opinión de la N160, una de las futuras apuestas de Bajaj en el bajo cilindraje. Si tienes alguna duda o recomendación, repórtate en los comentarios. Si el video te ha gustado, deja tu like y comparte con ese amigo que podría estar interesado en comprarse esta moto. No olvides seguirte cuidando, un abrazo y nos vemos en el próximo vlog. Hasta pronto. With your pretty eyes and run with me, you're dumb. 'Cause you
and I are a secret. Feel my drift against your skin.